Bien, buenas tardes de nuevo, bienvenidos aquí, amigos de la India, hoy martes 21 de julio del 2020. Vamos a hacer la sesión número 11, la décimo primera, del estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Hemos tomado el nombre del libro del mismo título, lo estamos distribuyendo semanalmente en diapositivas, el comentario es de este estudiante y del grupo que le acompaña, pero el texto corresponde a Vicente Beltrán Anglada. Seguimos en el capítulo quinto y estamos en esta diapositiva, finalizamos la sesión de la semana pasada. Dice, en el estudio que haremos acerca de los discípulos de la rama, la palabra vinculación tendrá siempre una relación con la analogía universal. Estábamos hablando de la composición de la rama, figuraban varios aspectos del mismo, los nombres en clave, las iniciales de los diferentes discípulos, y hacía mucho hincapié que era como un gran ramo de flores, en la rama, simbólicamente hablando, donde las diferentes flores, es decir, las diferentes almas, las diferentes energías que componían en la rama, le daban un colorido y una flor, y una frescura al ashram, una intensidad y un aroma especial. Ese es el trabajo que el maestro ha escogido para servir a Shambhala, para servir al plan. Por lo tanto, los discípulos que se acerquen a esa rama, por vinculación de segundo rayo, en el caso concreto de Vicente Beltrán Anglada, aportarán una cualidad, cada una de ellos especial. Pudimos leer la semana pasada que había discípulos que eran ciegos, que eran muy psíquicos, otro que era un mecánico, un ama de casa, vimos gente que tenía dinero, gente muy conocida, nos daba los nombres, científicos, pero todos daban algo. Y esa chispa que cada uno aportaba es lo que necesita la RAM para cumplir con el propósito de Shambhala. Dice, la función de los RAMAS es precisamente establecer este fin vinculativo. Son ellos el intento que lo divino hace en su gracia infinita para acercarse a los hombres y compartir con ellos el trascendente secreto de su propia vida. La vinculación, como ley de la naturaleza, tiene directa relación con los misterios sagrados de la divinidad. Cuando explicamos la semana pasada el término vinculación, hablábamos de esa relación en un principio karmática, pero en el fondo incidíamos en el tema de que la vinculación es energética. En este caso concreto, el de Vicente con su maestro y toda la rama es la línea del segundo rayo. Por lo tanto, es un rayo de un potencial increíble que tiene nada más y nada menos la finalidad de manifestar en la Tierra lo que es el misterio esotérico, sobre todo la línea de la enseñanza. ¿Qué energía utiliza básicamente de vinculación? El segundo rayo. Energía, energía, que como se puede ver, es el pimiento, es el aderezo, la salsa de cualquier actividad que se realiza en la Tierra. Cualquier actividad que hagamos los humanos en el plano físico debe de estar sustentada y trabajada con la energía del amor. Energía que es ni más ni menos el resultado de la vinculación de las diferentes almas que participan en el trabajo y por extensión de toda la humanidad. ¿Sigo? Dice, los lazos de vinculación familiares y sociales forman parte de este intento de aproximación de Dios al hombre. Esta vinculación es todavía más profunda y vívida cuando se refiere a los discípulos y a la ley de atractividad que los reúne en el corazón del maestro y en el silencioso retiro de una rama. Hay que decir, refiriéndose a esta ley de atractividad, aproximación de Dios al hombre y en el corazón del maestro, en el silencioso retiro de una rama, que hay una expresión que es muy interesante descubrirla y sobre todo de vez en cuando, reflexionar sobre dos palabras, el silencio del ashram. Bueno, son tres, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque estas cuatro palabras, para dicho de alguna manera, el silencio del ashram, cuando uno reflexiona sobre el significado y mentalmente lo recita durante unos segundos, se va a dar cuenta que hay una reverberación a nivel neuronal increíble. Si uno está mínimamente orientado, le puede servir. Ahora bien,
no sustituye en modo alguno ni un mantra, ni menos aún una meditación. Por tanto, entendamos que hemos de reflexionar de ese tema, sobre el silencio del Arhat, cuando nuestra conciencia lo considere conveniente, cuando será el día que nos llegue el tema y nos atrape. En ese día probablemente estemos en condiciones de trabajar ese aspecto del silencio del Arhat. Que baste decir que para conseguir este silencio o sintonizar con la onda vibratoria del silencio del Arhat, ni más ni menos uno tiene que vivenciar el silencio en su propia vida. No como se conoce en los países latinos el silencio. No hablar, ponerse un punto en la boca, no, no va por ahí el tema. Va por no generar imágenes, por no trabajar a nivel la mente kama manásica. Si trabajamos esa mente, no estamos practicando el silencio. El silencio es un profundo olvido de uno mismo, una completa impersonalidad. Bien, vamos a releer otra vez. Dice, los lazos de vinculación familiares y sociales forman parte de este intento de aproximación de Dios al hombre. Vínculos familiares y sociales. Dice, esta vinculación es todavía más profunda y vívida cuando se refiere a los discípulos y a la ley de atractividad, la ley de atracción, que los reúne en el corazón del maestro en el silencioso retiro de una rama. Pasamos a la siguiente. Dice, los arramas son los vestíbulos de la casa del Padre, a la que se refieren los tratados místicos. Tales vestíbulos toman también el nombre de aulas de sabiduría. Y se supone que todo discípulo que ha llegado hasta allí está preparado para dar el paso trascendente que va de lo humano a lo divino. Es curioso porque define de una manera muy clara lo que es un aula de la sabiduría. Es decir, uno tenía la idea, no, es que el aula de la sabiduría, no. El aula de la sabiduría es el arrama. Entonces hay que decir una cosa. Y si estamos en el aula de la ignorancia o del aprendizaje, ¿dónde estamos? Nos están preparando para ser aceptados en una rama. Por lo tanto, formamos parte de esos grupos del maestro, donde habrá centenares o miles de compañeros, compañeras, que están en estos momentos preparándose para ser admitidos en el Santa Santorum, ¿no? Formar parte de ese selecto grupo de 12 y el maestro al frente para realizar un trabajo jerárquico. Mientras no llegue, hay que estar atentos a un tema. El tema del estudio, yo sé que en el campo esotérico se apuesta directamente por dos líneas. La línea mística, que es la que siguen todos aquellos que creen que no hay que utilizar el intelecto, que solamente con el anhelo o el deseo se consigue algo, aspiración, y la del otro lado de los científicos, que consideran que solamente el intelecto es capaz de ascender a la cumbre e interpretar correctamente la visión. Hay que decir una cosa, hasta que no llegue la cuarta iniciación, los dos senderos no se van a fusionar. Pero hay que dar por hecho lo siguiente, en la medida en que hemos utilizado el intelecto para buscar la verdadera luz, y esa luz ha generado una personalidad completamente despersonalizada, es decir, un alma manifestándose en la forma, hay que decir entonces que estas aulas y esta capacidad que tenemos de ser impersonales ya nos da clarísimamente una idea del tipo de silencio que hemos practicado. Por lo tanto, podemos estar perfectamente comprendiendo qué significan esas aulas de sabiduría. Es tan sencillo como decir, bueno, ¿cómo reacciono en el día a día? Ya sabéis que la prueba para saber dónde está uno, en qué nivel supuesto, es la capacidad de responder. La capacidad de respuesta, de hecho, otra manera, ¿qué exhalo? ¿Qué irradio? Pues así es lo que irradio, así es el nivel de conciencia que tengo. Y cuando hay situaciones complejas, lo que uno expresa por línea de menor resistencia es lo que más tienes dentro de ti. Es lo que sale de forma más natural. No hay que ir a escarbar para encontrarlo. Por lo tanto, tengamos en cuenta que el día que vayamos por la calle y haya una explosión o cualquier, y no sintamos ni aversión ni nos alteremos, sino que lo veamos como una circunstancia del karma planetario, ese día estaremos en la tesitura de dar un paso adelante, tal vez entrar dentro de las aulas de sabiduría. ¿Sigo? Dice, la vinculación de los discípulos con su propia alma solar y con el maestro que es su mentor en el Arhat presupone un acercamiento a la jerarquía planetaria y por lo tanto al gran plan de perfección del mundo.
curioso, no había leído el texto, ¿eh? Pero parece que lo que os he dicho anteriormente se parece bastante a esto con diferentes no palabras. Dice, todos estos conceptos son consustanciales y forman eslabones como eslabones de la misma cadena que enlaza y vincula todos los reinos de la naturaleza, los planos de evolución, las razas, los hombres y los continentes. Repito, la vinculación de los discípulos con su propia alma solar y con el maestro que es su mentón en la rama presupone, da a entender, un acercamiento a la jerarquía planetaria y por lo tanto al gran plan de perfección del mundo. Todos estos conceptos son consustanciales y forman como eslabones de la misma cadena que enlaza y vincula perdón, todos los reinos de la naturaleza, los planos de evolución, las razas, los hombres y los continentes. Todo está entrelazado, todo forma un propósito y nuestro trabajo es descubrir las conexiones internas, los vínculos. Dar a entender que esta ley de vinculación en el fondo es otra ley muy importante, la ley de integración, esta capacidad que tiene la sustancia, ni más ni menos, de estar conformada como lo está, para que la conciencia nazca. O sea, la sustancia, la materia, tiene una finalidad específica y la conciencia otra. Y lo que nos une a un lado y a otro, a la parte más abstracta y la más concreta, es esta energía vinculativa, el amor, el aspecto cualidad. Dice, comprender el alcance universal de esta ininterrumpida serie de vinculaciones es lo que confiere la aproximación a una rama. Trabajar de esta forma presupone un amplio sentido de orientación espiritual y el punto de partida para la gran aventura de la búsqueda. Trabajar en esta forma presupone un amplio sentido de orientación espiritual y el punto de partida para la gran aventura de la búsqueda. Pronto vendrán las preguntas. Dice, esta se inicia con las sencillas, aunque sentidas prácticas de la buena voluntad y prosigue hacia adelante, etapa tras etapa, hasta culminar en el gran misterio que revela la iniciación. Este misterio principal es, en realidad, un conjunto de misterios menores, de la misma manera que un elocuente discurso es un conjunto de frases y palabras. El misterio más asequible a los hombres en el proceso de la vinculación es el desarrollo de la buena voluntad. Cuando hablamos de buena voluntad, deberíamos incidir que esotéricamente la buena voluntad es la característica que sobresale como el fruto de la primera iniciación, del nacimiento en la cueva, el nacimiento de la conciencia crística. Por lo tanto, este nacimiento que se inicia en el signo de Virgo y culmina en el de Capricornio, hemos de entender que hasta que no lleguemos a determinado nivel, y en este caso Capricornio es ni más ni menos que la redención de la sustancia, la tercera iniciación, no va a ser muy factible entender qué significa el aspecto amor o conciencia crística en nosotros. Que aparte de amor, por conciencia crística hay que entender inteligencia, ser profundamente inteligente y disponer de la única herramienta que le vale a un discípulo para conocer todo aquello que necesita por razones de servicio, intuición. Hay que tener una mente formada, hay que tener un bagaje cultural y esotérico profundo, hay que conocer rayos, hay que conocer mitología y aparte de esto, la especialidad con la cual te estás ganando la vida en esta encarnación. No has de ser un erudito, una mente concreta, luminosa, no. Has de tener una mente abstracta, pero has de saber muy bien explicar en qué consiste cada una de las cosas. Y por supuesto, el oficio que tengas, como si eres médico, ingeniero o lo que sea, lo debes de conocer muy, muy, pero que muy bien. Y debes haber demostrado amor a tu profesión y amor a la enseñanza, porque de lo contrario no vamos a entender qué significa el vínculo que nos une a los demás, que se manifiesta a través de la buena voluntad, que va precedido de un sentido de responsabilidad profundamente estricto y palpable. Dice, de ahí el énfasis sobre la obra vinculativa del nuevo grupo de servidores del mundo. Obra vinculativa del nuevo grupo
de servidores del mundo, cuyo objetivo inmediato, en lo que al humano, al común de los hombres se refiere, es el desarrollo de la conciencia humana realmente social, basada en las sencillas prácticas de las correctas relaciones. Yo soy de los que defiende que la grandísima aportación del maestro tibetano, lo dije ayer en la radio, lo vuelvo a repetir hoy aquí, ha sido ni más ni menos exponer la enseñanza esotérica en clave de rectas relaciones humanas. Está muy bien conocer las rondas, las cadenas, saber todas las estanzas de las estanzas de Xi'an, cosmogénesis y antropogénesis, hay que conocer todo eso. Como quiera investigar las relaciones humanas más sociales, tiene que conocer la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa y los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, la Fundación de las Naciones Unidas. Hay que conocer todo eso, hay que conocer la historia, la economía, las diferentes civilizaciones, en clave siempre esotérica. Cuando se tiene un poco de clave esotérica, de sentido de analogía, capacidad, la mayéutica, esta capacidad de interrelacionar, de establecer relaciones claras, abstractas, entre lo concreto y lo abstracto, entre el macro y el micro, estamos en condiciones de ir poco a poco despertando la intuición. Cualquier detalle que necesitemos para hacer más asequible esta información, automáticamente lo cogeremos. Nos vendrá por inspiración. Pero no nos quedemos en el tema del estudio per se, sino en la reflexión que viene después. Porque nosotros no podemos memorizar un tratado, alguno algo mejor sí, tendrá un sí de especial despertado. Lo importante es la síntesis. Y esas perlas de sabiduría serán las que nos acompañen siempre. Y eso es lo que va a calar y va a generar dudas o aciertos o confianza en todos aquellos estudiantes que están intentando avanzar en el sendero. De ahí el énfasis sobre la obra vinculativa del nuevo grupo de servidores del mundo, cuyo objetivo inmediato, en lo que al común de los hombres se refiere, es el desarrollo de la conciencia humana realmente social, basada en las sencillas prácticas de las correctas relaciones humanas. Dice, cuando la buena voluntad, inspirada por el deseo del bien, se hace inteligente en el sentido de ser adecuadamente enfocada y dirigida, como en el caso de los discípulos mundiales, se tiene abierto el camino que conduce al misterio universal, latente en nuestro interior. Se empieza a ser eficaz dentro del trabajo activo de la jerarquía, que ya puede utilizarnos, lo sepamos o no, en el desarrollo de una parte específica de su trabajo en el mundo. Cuando la buena voluntad, inspirada por el deseo de bien, se hace inteligente, no es una cosa así simple, sino que uno razona por qué funciona así la buena voluntad. Es decir, no hay que ser un soñador, no hay que tener conciencia instintiva, no hay que ser emocional extremadamente, sino una conciencia mínimamente inteligente. ¿Por qué? Porque esta es la condición sine qua non para ser admitido dentro de los campos del trabajo de la jerarquía, porque esta es la característica. Si solamente somos creyentes y no queremos ser conocedores, funcionamos de manera pasiva, y si funcionamos de manera pasiva, no quieren tener estudiantes de estas características, quieren algo más, y ese algo más es esa buena voluntad, pero de forma inteligente. Hay necesidad de aprender, hay necesidad de cambiar. El que se niega a aprender no puede avanzar por el camino, no nos engañemos esto. Cada vez que se escuche, no hay que aprender nada, uno tiene que fluir. Cuidado con lo que llevamos dentro, porque no todo es tan elevado como nos parece. Se empieza a ser eficaz dentro del trabajo activo de la jerarquía, que ya puede utilizarnos, lo sepamos o no, en el desarrollo de una parte específica de su trabajo en el mundo. La interioridad de una rama. Dice, la interioridad de una rama, lo mismo que la interioridad de cualquier persona, tiene zonas que por sus especiales características han de permanecer forzosamente secretas e irreveladas para el mundo profano, ya que constituyen en su santa santorum, es decir, el lugar más sagrado, ¿no?, más profundo. Dice, de este lugar secreto o corazón místico de la rama emergen la luz y la vitalidad, la inspiración e iniciativas del discípulo consciente. Del lugar secreto corazón místico de la rama emergen la luz, la vitalidad, la inspiración e iniciativas del discípulo consciente. Dice, este centro
es realmente esotérico y corresponde, hablando propiamente, no solamente a los latidos del corazón del sol, como ocultamente se define el alma espiritual o expresión consciente y sensible de nuestro universo, sino también a las energías que emanan de aquel centro todavía más elevado y profundo que denominamos esotéricamente el gran sol espiritual. Bien, ahora vienen las preguntas, así que habéis anotado algo. Ahora es el momento de las preguntas de estas 12 diapositivas que hemos estudiado. Venga, no perdamos tiempo, empezad a hablar. Dime. Venga, adelante. Jesús, mira, lo que mencionaste sobre la vinculación familiar y social, que es más intensa en la vida del discípulo, que luego tiene relación con la vinculación que luego va a tener en el ashrama, ¿no? ¿Cómo, explícame un poquito más mira, cómo es exactamente? Vamos a hablar en términos más sencillos, términos de grupos de buena voluntad, de primera etapa. ¿Qué es la buena voluntad? Amor en acción, básicamente. Si uno en su familia, en su medio ambiente donde el karma, decimos habitualmente, lo ha colocado, mantiene relaciones cordiales, tiene de fraternales, de sentido, de forma impersonal, porque un discípulo, un aspirante han de ser siempre impersonales, no de forma afectuosa o de precio, sino de realidad de conciencia, de amor inteligente. Cuando un discípulo manifiesta esta energía de cohesión en su medio, es un elemento a tener en cuenta porque este pequeño guerrero de la luz va a ser utilizado, y de hecho es utilizado muchas veces, casi siempre, sin saberlo, por la propia jerarquía planetaria. La jerarquía, algún destacado miembro o algún arat o algún discípulo iniciado, una línea energética de este futuro discípulo, le va impresionando internamente y él va viendo opciones de servicio. Él cree que esas opciones de servicio se le acaban de ocurrir a él. Eso se tiene, esa inspiración se tiene en determinado momento cuando uno empieza. Pero cuando uno lleva unos cuantos meses y empieza a percibir que está recibiendo algo que es maravilloso, que lo está revelando él, pero que no es suyo, tiene que comenzar a dar las gracias a todos aquellos que le han precedido y a los que están en los planos internos, en este caso muchos de ellos en el nuevo grupo de servidores del mundo, y le están impresionando para que en su medio ambiente sea un foco de luz para el presente y especialmente para el futuro. No olvidemos que cuando en una familia hay un foco de luz, lo digo de otra manera, veréis, nosotros venimos de una dictadura que acabó la transición, supuestamente, y hay que decir que antes de que acabara la dictadura, en los años 60, incluso antes, pero todo en los años 60, empezaron a encarnar almas que, bueno, empezaron a manifestarse almas de la pubertad que pensaban de una manera distinta. Entonces había temas que para el tema del régimen político aquel eran tabú, como las relaciones sexuales prematrimoniales, como el divorcio, como la pareja libre, etcétera, etcétera. Todo esto en los años 60 para el país oficial era un tema tabú. Sin embargo, ellos tuvieron el valor de tirar adelante. Pues bien, la puerta que esta gente hizo con amor, la puerta que esta gente abrió fue la puerta que utilizó el pueblo años después para acogerse al sistema democrático. Si no hubiera sido por estos pioneros en aspectos como el tema del sexo, las mujeres con pantalones o fumando, conduciendo, o el moto, etcétera, etcétera, que puede que en las grandes ciudades fuera algo normal, pero yo que venía del medio rural sé perfectamente las críticas que tenía, me acuerdo muy bien, con 8 años y con 7, las críticas que se les hacían a las mujeres que iban en una moto o que iban fumando, etcétera, etcétera. Esto no lo vamos a perder. Pues bien, todos aquellos que apostaron por algo nuevo son estos precursores que utilizaron esa energía, y gracias a esa energía tenemos la sociedad que después ha venido, que nos parece todo eso completamente normal. Pero ojo, miremos de dónde venimos. Por lo tanto, si en el ambiente familiar uno ha roto una lanza por la libertad de pensamiento, que en España es muy difícil sostener ese postulado de libertad de pensamiento, muy difícil. Por lo tanto, todos aquellos que han apostado por la luz son las herramientas idóneas para ser utilizadas por la jerarquía. No sé si te he podido responder. Venga, las demás. Sí. ¿Milagros? ¿Gloria? ¿Encarna? ¿No? Venga, pasamos.
No debiese tardar tanto para hacer la pregunta. ¿No? ¿Me lo pregunta nadie? Vale, tiramos. Dice, esta relación o vinculación es de orden trascendente y realmente imposible de ser racionalmente explicada. Dice, pero debo decir, dice Vicente, que una vez que se ha hecho consciente en la mente y corazón de un discípulo, constituye un misterio revelado, la expresión de una parte del propósito de la divinidad expresada en aquello que técnicamente llamamos la iniciación. Debo decir que una vez que se ha hecho consciente en la mente y en el corazón de un discípulo, esta vinculación, ¿cuándo se va a hacer consciente en la mente? ¿Cuándo se va a hacer consciente en el corazón? El corazón es el tema de la intuición. Es el tema, la contraparte del centro cardíaco que está situado en el centro coronario. Ese aspecto que está no totalmente unido a la glándula pineal, al asiento del alma. Bien, entendamos una cosa. Lo primero que vamos a percibir va a ser una visión, algo que se puede hacer directamente en conciencia de vigilia o lo más probable que uno una noche se dé cuenta que está no sabe dónde y que prácticamente tiene delante a alguien que siempre ha conocido, pero que no acaba de entender muy bien qué papel desempeña. En principio, el primer contacto con el maestro, porque esto es un contacto claro con el maestro, fruto del vínculo, de la vinculación que existe, línea energética, debe de ser o debería de ser registrado de una manera bastante clara. Incluso podría ser visto, recordado también a nivel de audible, es decir, con su sonido, clariaudiencia. A lo mejor solamente queda la imagen, es decir, un vídeo, es decir, una visión muy clara en la que uno está en una mesa y delante pues hay un ser bueno, que está hablando con él. Básicamente, eso es un indicio claro de que uno ha dado un paso en el sendero. ¿Y cómo ha llegado esa conclusión o esa afirmación a su conciencia? Primeramente fue una visión y algo dentro de él que le dice que es así. Y ese algo que le dice que es así lo está impeliendo continuamente a avanzar más y más y más. Y al tiempo que avanza, se va despersonalizando, 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 hasta que llega un momento que solamente es un alma. No tiene las clásicas reacciones emocionales. Ahora bien, tiene un sentido muy profundo de la responsabilidad, del deber y del compromiso y de síntesis. Es decir, tiene un primer rayo que mucha gente que se adentra en el camino, en el sendero, pensando que todo va a ser bonito, todos nos queremos, nos amamos, nos damos abrazos, se va a llevar un auténtico chasco. ¿En qué sentido? De que aquella persona que conocimos, que andaba buscando y parecía muy afable con todo el mundo, sigue siendo afable, pero al mismo tiempo es muy exigente. Porque un futuro discípulo ha de ser profundamente exigente. Y un iniciado ya, ni pensemos lo que es, ¿eh? Esta idea de que uno ve al maestro y está con él, yo os digo que no me la creo, hablando en plata. Porque el listón cada vez es más alto. Y os digo más, en periodos de 3, 5, 7 años, a un estudiante le van subiendo el listón y le van exigiendo más. ¿Para qué? Pues para que se defina, para ver si puede realmente acabar la encarnación con una iniciación o prácticamente lo apartan del servicio. Esto ya lo hemos estudiado otras veces, ¿verdad que sí? Continuamos. Dice, la interioridad de una rama tiene que ver con ciertas actividades de la jerarquía, regidas por un aliento superior al que gobiernan las labores corrientes, o más conocidas como la identificación de ciertos maestros con determinadas tareas de orden mundial, ya sean de tipo social, económico, religioso, cultural y político, y que son llevadas a cabo por medio de sus varios discípulos en el mundo, miembros de sus respectivos ramas o a través de algunos discípulos o aspirantes espirituales pertenecientes al nuevo grupo de servidores del mundo. Por eso antes os decía que hay que estudiar muchísimo y hay que estar al día de los movimientos sociales, culturales y sobre todo de todas las propuestas que hay en la Tierra para mejorar. Pero ojo, no propuestas, vanos deseos, como declaraciones así solemnes de que nos tenemos que amar y todo esto. Esto no nos ha llevado a ninguna parte muchas veces. Eso sirve para el pistoletazo de salida y sobre todo sirve para animar a todos aquellos que no lo tienen claro. Pero aquel que conoce la capacidad que tiene la correcta relación humana está obligado a conocer cómo funcionan los grupos y cómo funcionan las técnicas de buena voluntad.
No olvidemos que detrás, por ejemplo, de la entrega de la disolución de ETA, hay un grupo que trabaja con las técnicas de la buena voluntad. Pues nos asombraría conocer que las técnicas con las que trabaja, no se dice públicamente, son las técnicas que apostó, por las que apostó Alice Bailey en sus escritos. Por tanto, fijaos qué curioso. Y en todo el mundo se utilizan estas técnicas. Pues caramba, si en todo el mundo se utilizan estas técnicas, se utilizaron en Colombia con las FARC, se ha utilizado aquí en España, se han utilizado en Irlanda con el IRA y en otros países del mundo, a ver si entendemos que las mesas, por ejemplo, no se hicieron para ni para dormir la siesta ni para comer solo, sino para sentarse a dialogar. Es decir, queremos cambiar el mundo, hemos de conocer cómo funciona el mundo y muy especialmente por nuestra línea de rayo, nuestra preferencia, nuestra línea de menor resistencia, interesarnos por un tipo determinado. Puede ser los niños, el tema de la mujer, el tema de las religiones, de la economía, de la política, de la ciencia, de la cultura. Hay montones de seteros, hay 10 grupos simiente para trabajar. Y ahí debemos encontrar la herramienta que necesitamos para aplicar todo eso de bueno que tenemos. ¿Qué sucede? Que eso exige un trabajo mental muy grande. ¿Qué le pasa a muchos aspirantes? Que se asustan y dicen que eso no es espiritualidad. ¿Por qué? Porque se les obliga a trabajar. Y cuando tú obligas a un estudiante a trabajar, porque si no el estudiante no avanza, automáticamente el calificativo que te pondrá el estudiante es que no eres esotérico, no eres espiritual y que la espiritualidad ¿qué era? Pues esa idea rancia de que no hay que hacer nada y que solamente hay que pedir. No, totalmente falso. En la jerarquía, en las ramas, nos van a enseñar que eso no funciona. De hecho, miremos cómo va nuestra vida. Si nos planteamos muchas cosas y no conseguimos ninguna, ¿qué quiere decir? Pues que llevamos muchísimas vidas pidiendo, buscando y no decantándonos por nada. ¿Por qué? Porque nos exige un esfuerzo y el esfuerzo básicamente consiste en cambiar. Y antes preferimos vivir en la miseria más absoluta a que iniciar un cambio. Continúo. Dice, la interioridad de una rama rebasa en mucho el campo conceptual de la mente concreta, del promedio general de los aspirantes espirituales, sumida ordinariamente en penosos interrogantes acerca de sus particulares destinos y profundamente preocupados por sus karmas personales. Se refiere concretamente a la relación de la rama con Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Esto es importante. Dice, la interioridad de una rama rebasa en mucho el campo conceptual de la mente concreta del promedio general de los aspirantes espirituales. Se da a entender todos aquellos que en estos momentos estamos estudiando estos libros. Por lo tanto, si nuestro promedio es el que es y podemos entender una parte del misterio de la rama, evidentemente, ¿qué se pide de nosotros? Un compromiso claro. ¿Y qué es ese compromiso claro? ¿En qué consiste? Pues en olvidarnos y dejar de ser aquel ciudadano que era querido por sus vecinos y convertirnos en un agente, en un guerrero de luz. ¿Qué va a hacer este guerrero de luz? Seguir siendo una buena persona en su medio ambiente, una persona inteligente, pero una persona responsable, justa, que busque no la conveniencia social, sino la ley por encima. Mirad, hay obras de teatro, de la literatura, hay obras de cine donde salen ejemplos clarísimos de lo que debe de ser un discípulo. Yo a veces me habéis preguntado qué obras son, pero yo os invito a que veáis alguna obra de teatro y alguna película que están por ahí, o incluso puede que esté la obra de teatro grabada en vídeo. Miradla porque siempre hay alguna persona que hace algo en defensa de los demás. Básicamente, apoyándose en la justicia, pero una justicia conveniente, no, en la ética, lo que está por encima de la justicia, de las normas, de la moral, la ética. Cuando encontréis esto, adelante porque tenemos un discípulo. Una película en concreto, Matar a un ruiseñor, ahí veréis el papel de un abogado laboral, de esto humanista, que hace un papel, el actor, maravilloso. Ahí vais a ver cómo alguien se juega el pellejo por defender la justicia. Y eso sí, muy importante. Eso es muy, muy importante. Sigo adelante. Dice, aquellos que han estudiado esoterismo o teosofía, les parecerá quizás demasiado elevadas estas consideraciones. Pero debemos recordarles, sin embargo, dice Vicente, la gran afirmación esotérica con la que todos estamos familiarizados. La jerarquía es
el Ashrama de Sanat Kumara. Esto es cierto, ¿no? Y además, los maestros están en Shambhala, están en el corazón de Sanat Kumara, el Santa Santorum. ¿Por qué? Porque él los instruye y al frente de los Ashramas se colocó, en los años 20 del siglo pasado, se colocó a un grupo, a los estudiantes más avanzados, los discípulos de tercera y cuarta iniciación. No es que el maestro esté ausente, no, el maestro está ahí, pero el maestro tiene sus ocupaciones en Shambhala y hay un discípulo que no sustituye al maestro de ninguna manera, pero que está al frente del trabajo y tiene una responsabilidad tremenda. El maestro aprende y el discípulo, el iniciado, aprende también. ¿Veis la capacidad que tiene de desarrollo interno el término vinculación? El gran misterio que encierra, estamos todos vinculados. Si a fin de cuentas los maestros están en Shambhala con Sanat Kumara, ¿qué indica? Que el vínculo o la relación vinculativa es tan profunda, cada vez es más. ¿Para qué? Para que la energía de Shambhala llegue a los Ashramas, al nuevo grupo de servidores del mundo y a la humanidad de forma directa y con el potencial más elevado posible. ¿Nos podemos imaginar por un momento lo que puede llegar a costar esto? El esfuerzo titánico que deben realizar, teniendo en cuenta que solamente pueden aprovechar el camino, la vía, unos cuantos momentos al mes, momentos de plenilunios, momentos de grandes festivales, momentos de conjunciones especiales en el firmamento. ¿Por qué? Porque no solamente es la energía de aquí, es la energía que puede venir de más allá de Shambhala, pero que se tiene que aprovechar una coyuntura karmática específica en los cielos para poderla proyectar sobre la tierra. ¿Lo vemos? Nos quedamos con que la jerarquía es el Grasrama de Sanat Kumara. ¿Qué quiere significar esta afirmación? Simplemente que los 7 y 49 ramas de la jerarquía a que se refieren los tratados ocultos, es decir, los 7 ramas principales a cargo de los 7 chojanes o señores de rayo y los 7 ramas que dependen directamente de cada uno de estos ramas principales, constituyen el aula de sabiduría inmensa dentro de la cual actúan incesantemente la voluntad, el propósito y la vida de Sanat Kumara, el gran señor planetario. ¿Nos podemos imaginar lo que significa una organización donde hay, aquí dice 7, pero en realidad hay que decir algo más, hay 3 grandes departamentos al frente de la jerarquía? El departamento del Manu, el departamento del Bodhisattva y el del Mahachohan, ¿verdad? El famoso Vaibhasvata, el Manu, el famoso Cristo, que hace de Bodhisattva, y el príncipe Rakochi, que hace de Mahachohan desde los años 20 del siglo pasado aproximadamente, ¿no? Pues bien, esos tres seres están al frente de la jerarquía. ¿Están en contacto con quién? Con los Budas exotéricos, la parte exterior de Shambhala. Y ese trabajo de vinculación está sustentado en el trabajito que realizan, digo trabajito porque debe de ser algo maravilloso, los famosos Nirmanakayas, esos divinos contemplativos que están reflexionando, ¿qué? Meditando continuamente en la parte de Shambhala para pasarla a la jerarquía. Pues imaginas por un momento, de esos 3 departamentos, ese de gran triángulo, pasa a los 7. Y de los 7, por línea de rayo, va descendiendo, descendiendo, descendiendo. Y en principio se habla de 7 ramas subsidiarios. Quién sabe, igual hay más. O quién sabe si todas las ramas, a medida que se van formando, vamos descendiendo en el escalofón, en el gráfico, en la tabla, pues sin cual incluso nos podemos encontrar que algunas ramas más recientes, técnicamente hablando, no están constituidos todavía por 12 miembros, sino que a lo mejor hay 5, hay 6, hay 7. ¿Qué quiere decir eso? Pues son discípulos, son maestros de quinta, que han recibido la iniciación, pero que todavía por evolución, no están en condiciones de tener un grupo numeroso, pero están aprendiendo. No olvidemos que el maestro, cuando obtiene la quinta iniciación, no lo sabe todo, ¿eh? Sabe lo necesario y a partir de ahí empieza un camino de aprendizaje. Les parece una barbaridad lo que decimos, ¿no? No obstante, hay que pensar que nunca, nunca, nunca se recibe la información de manera instantánea, sino que se va desarrollando poco a poco. Y la clave está siempre en el misterio de la iniciación de cada uno de ellos.
Las ramas principales constituyen el aula de la sabiduría, inmensa dentro de la cual actúan incesantemente la voluntad, el propósito y la vida de Sanat Kumara. O sea, ¿qué diferencia un discípulo de un aspirante? El discípulo responde ¿a qué? Al alma, ¿no? Y el discípulo ¿qué va a responder? Si es capaz de percibir la voluntad, el propósito, todas estas y la sabiduría de Sanat Kumara, es decir, unas cualidades que son casi monádicas, prácticamente, o monádicas, está en condiciones de que dar un paso más. A fin de cuentas, hemos de entender que todo aquello que hemos aprendido a lo largo de los años tiene un único objetivo: clarearnos el camino, abrirnos el camino, la puerta a un estado de conciencia superior. Por tanto, se nos pide una perfección. Todos aquellos ideales que hemos tenido, se nos pide que alcancemos la diana, ¿no? Vamos a hablar en términos sagitarianos. ¿Cuánta gente en su vida diaria es capaz de afirmar que ha hecho diana en la vida en un tema u otro? Es decir, ha cumplido su propósito, ¿no? Esto que decimos de, por ejemplo, Siddhartha, que su significado me lo recordaron hace unas cuantas noches en una cena, que el significado del término Siddhartha significa el que logra su propósito. Claro, el gran iniciado logró su propósito. Nosotros estamos donde estamos. Por lo tanto, si somos capaces de lograr nuestro el propósito, quiere decir que el número 9 nos está rigiendo. Las iniciaciones de Sanat Kumara son esas 9. Pero claro, su diana está mucho más lejos que la nuestra. No obstante, hemos de entender una cosa. Si nosotros somos capaces de cumplir con el objetivo que nos hemos planteado, realizando mil y una transformaciones, transmutaciones y transfiguraciones, no nos quepa la menor duda que antes o después vamos a percibir esta energía que procede de Shambhala, de Sanat Kumara, que es la energía que nos está impeliendo, nos está llamando, ven, ven, ven. ¿Por qué? Porque la necesitamos, porque él tiene necesidad de manifestarse aquí, en estos planos. Y solamente lo puede hacer a través de los discípulos. A fin de cuentas, ¿un discípulo qué hace? Pues el mismo papel que hace el Cristo, a diferente escala. Los discípulos preparan el camino del retorno. Y el día que haya una masa suficiente de discípulos, en un momento puntual, se manifestará una energía crística, que será un regalo para la Tierra. Pero eso hay que trabajarlo y hay que prepararlo, hay que agotar el karma planetario. Continúo. Dice: la acción de las energías de Shambhala sobre los asramas. La presión de Shambhala, centro de irradiación y morada del Señor del Mundo, sobre los distintos asramas de la jerarquía, transmitida por los 7 grandes señores de rayo, los 7 chohanes, en nuestro planeta, y canalizada a través de los distintos maestros de sabiduría, cada cual en su propia línea de rayo, llega paulatinamente siguiendo la ley natural o jerárquica de la propia medida o grado de absorción a todos los discípulos componentes de cada uno de los 49 ramas de la jerarquía y a todos los grupos de actividad o de servicio arrámico distribuidos por el mundo. Si hacemos el trabajo bien, construimos perfectamente el entramado energético, las líneas están perfectamente limpias y bien aposentadas, cualquier irradiación que venga de Shambhala, poco a poco la vamos percibiendo y llega abajo. Y hay que decir que sí que hay 3 grandes festivales, el de Aries, el de Tauro y el de Géminis, que uno con un poquito de práctica, de sensibilidad, es capaz de percibir esa energía que se precipita. Y con el tiempo, va a ser sensible también a la energía del resto de plenilunios y de novilunios. No olvidemos que siempre que la jerarquía está unida y está perfecta, siempre lo está, pero específicamente por cuestiones de servicio para lo que nos interesa a los aspirantes y discípulos, son plenilunios y novilunios. Cuando esto acontece, evidentemente, sobre todo en los plenilunios, hay precipitaciones energéticas y es cuestión de estar muy atento, muy entrenado. Por eso se recomienda, incluso se recomienda ayunar para el día del plenilunio y del novilunio, un día antes y otras días hasta otro día después. Eso a veces no es factible de realizar, pero sobre todo, tener momentos de silencio prolongado, porque es un momento único en el mes. En esos días, una revelación detrás de la cual íbamos años y años.
Por tanto, es muy importante estar muy atento a lo que nos viene, que en el fondo el plenilunio es la excusa para proyectar algo y el novilunio exactamente lo mismo, para precipitar algo, una situación que estaba en los planos superiores pero que no acabábamos de perfilar. Y en estos momentos, gracias al entorno que se genera con esas energías y la relación que tenemos con la parte oscura, automática o la dualidad, automáticamente se provoca una revelación. Eso es lo que llega en los plenilunios y en los novilunios. Señores de rayo de nuestro planeta y canalizada a través de los distintos maestros de sabiduría, cada cual en su propia línea de rayo, llega de forma paulatina siguiendo la ley natural o jerárquica de la propia medida o grado de absorción a todos los discípulos componentes de cada uno de los 49 ramas de la jerarquía y a todos los grupos de actividades o servicios rámicos distribuidos por el mundo. Su propia medida, ¿la propia medida qué es? Pues lo que vamos a percibir. ¿Os acordáis de aquello que venía en los evangelios, en la Biblia, aquello del famoso maná que caía y que te decían que tenías que coger el justo y no acumular porque se estropeaba? Pues bueno, nos van a dar, gracias a situaciones kármicas definidas, X o las que sean, lo justo para tirar adelante. ¿Qué significa tirar adelante? Pues significa que vamos a apostar por buscar lo más sublime, lo más profundo y alejarnos de lo material, de todo aquello que esté sustanciado. ¿Sigo? Dice, la parte de esta terrible energía ígnea de Shambhala, o más propiamente explicado, la parte de voluntad dinámica y propósito del Señor del Mundo, que los miembros o discípulos de una rama sean capaces de percibir, resistir y convertir en motivos de acción correcta o de servicio creador, constituye de hecho su participación consciente e inmediata en el destino iniciático o de perfección de la humanidad, que cada cual ha de cumplir y realizar en su propia vida. Imaginemos por un momento una fragua, ¿no? Sabemos lo que hace una fragua, ¿no? Se calienta el hierro y a base de golpes, ¿qué se hace? Se moldea, ¿no? Se moldea, ¿no? Se consigue uno, pues, esculpir en él a base de golpes. Es curioso. Como es una conciencia tan densificada, necesita del calor y de los golpes. ¿Para qué? Para quebrantar su voluntad, ¿no? Llegará el día que tal vez trabajemos de otra manera. Nos podemos imaginar por un momento el efecto que puede tener este principio, este primer rayo famoso de Shambhala, este propósito divino, el papel que puede desempeñar en nosotros, pues lo mismo que si estuviéramos en un yunque y nos estuvieran dando golpes y golpes y golpes y haciendo de nosotros un instrumento válido. Esto es lo que trata de hacer la energía de Shambhala y de la jerarquía en los discípulos del mundo. No olvidemos que nosotros somos un trozo de metal sin forma, o una piedra, un mineral. Y que a base de golpes, es decir, en el sentido, a base de picar piedra, de cincelar, automáticamente, con el tiempo, acabamos convirtiéndonos en ¿qué? En una expresión clara del propósito divino, una forma hermosa, ¿no? Es decir, trabajamos de manera armoniosa, trabajamos con un cuarto rayo, pero básicamente lo que hagamos, tendrá un fin muy práctico para la humanidad. ¿Y se trata de qué? De limar todas las asperezas, de eliminar todo aquello que se opone a la luz y apostar por una luz inteligente, un amor inteligente y sobre todo un compromiso claro de manifestar el propósito divino, que de entrada hay que decir que no lo conocemos. Pero seguimos manifestando buena voluntad y seguimos defendiendo el punto de vista en razonamientos, no en dogmas de fe. Y cuando llega el día que hay que cambiar de punto de vista porque realmente uno tiene más luz, ese día hay que ser muy valientes y decir claramente que hay otra opción. Porque de lo contrario nos vamos a cristalizar y esto nos puede pasar con relativa frecuencia cada 5, 10, 15 o 20 años, depende. Dice, la parte de esta terrible energía ígnea, Shambhala, perfección de la humanidad, cada cual ha de cumplir y realizar en su propia vida. Resistir y convertir. Si no somos capaces de expresar en nuestra vida, no hacemos nada práctico. Esto conviene reflexionar con bastante frecuencia, cada día si es posible. Dice, la interioridad de una rama es pues mucho más extensa y profunda de lo que a simple vista parece.
pues involucra factores o circunstancias que por su alta trascendencia escapan a la más sagaz investigación y comprobación. Esto explicará, en una elevada medida, por qué me refiero siempre únicamente a mi rama y dejo las implicaciones profundas de lo que no me es posible revelar a la capacidad intuitiva de los lectores. No me es posible revelar. Básicamente, ¿por qué será? Porque como no es tu rama, ¿a ti qué te importa lo que hay aquí dentro? Por definición hay que decir que todos funcionan igual. Lo que pasa es que el matiz está en la energía. A ver, funcionarán igual. Ahora, ¿qué tiene cada uno? Bueno, ya tenemos bastante trabajo para conocer cómo funciona la rama del propio, según nos explica él, para interesarnos por lo que pasa en otros. Además, no está permitida la curiosidad porque eso distraería el trabajo. Allí se está por cuestiones de servicio y no por curiosidad. El día que sea necesario hacer un trabajo de cómo funciona una rama de un segundo rayo, del tercero, del cuarto, que el maestro te da permiso, pues entonces tendrás las puertas abiertas, los archivos abiertos para consultar. Mientras tanto, nada. Repito, dice, la interioridad de la rama es más profunda, más extensa de lo que a simple vista parece. Involucra factores y circunstancias que por su alta trascendencia escapan a la más sagaz investigación y comprobación. Esto explicará, en una elevada medida, por qué me refiero únicamente a mi rama y dejo a las implicaciones profundas de lo que no me es posible revelar a la capacidad intuitiva de los lectores. Esto está bien que lo diga así porque evidentemente no te lo van a publicar. Ya sabéis que la línea del segundo rayo es la encargada de dar a conocer estos misterios y las otras líneas hacen su trabajo. Y aquellos discípulos de segundo rayo que están en la línea de hacer un servicio público, de escribir, por ejemplo, pues tienen la capacidad de sintetizar y expresarlo. Por lo tanto, confiemos abiertamente en nuestra intuición. Y esa nos va a abrir la puerta de esos misterios. Siempre y cuando tengamos la aquiescencia de la jerarquía de nuestro maestro, claro, por supuesto. Dice Vicente, puedo afirmar, no obstante, ya que esto entra plenamente dentro del marco de mis propias experiencias espirituales, que la potencia eléctrica que emana de Shambhala se hace sentir profundamente dentro de la rama, mayormente en vísperas de grandes y decisivos acontecimientos mundiales, y penetra intensamente en las mentes y corazones de los iniciados y discípulos que lo componen. Hombre, se activa la emisión de energía y automáticamente, ¿qué hace esta energía? Pues llega. Hay un grupo de ángeles, grandes arcángeles, que la transmiten. ¿Y con qué finalidad llegan? Pues para provocar un revulsivo total en las conciencias humanas y especialmente de iniciados, discípulos, aspirantes y seres de buena voluntad. Dice, no puedo entrar naturalmente en detalles acerca de cómo esta fuerza o potencia de Shambhala es recibida y canalizada por el maestro de la rama y distribuida después en orden de merecimientos a todos los miembros del mismo, pero sí debo decir que el impacto de Shambhala produce una notable y manifiesta aceleración del ritmo normal o corriente de la vida de la rama, con profundas tensiones en la vida psicológica de los distintos miembros y, consecuentemente, grandes crisis y dificultades en sus vidas personales que le obligan a constantes y retirados esfuerzos de equilibrio y reajuste. Vamos. Llega el fogonazo de energía del voltaje, el han aumentado, llega la precipitación y que provoca un cambio psicológico. ¿Qué indica un cambio psicológico? Que algo muy importante se ha removido. Hay que pensar que si nos preparásemos para la iniciación, nos comenzarían a proyectar pruebas, energías y estarían viendo clarísimamente cómo somos o no capaces de responder y de adaptar nuestra actividad a lo que nos está entrando. Por eso se recomienda en momentos puntuales el ayuno, el silencio. Cuando se habla de silencio, generalmente, de retiros de silencio, se está diciendo retiros de ayuno, abstención de comer lo mínimo que podamos comer, sobre todo líquido, todo. Pueden ser sopas, calditos, vegetales, pero lo mínimo. ¿Por qué? Porque se trata de potenciar el vehículo etérico, el vehículo pránico. Y si ingerimos alimento, no lo estamos haciendo bien. Entonces, descanso, silencio, no abandonar nunca la mente al vacío, ni mucho menos, ni dejarla divagar.
muy activos, porque de esa forma la energía que viene se va a aposentar correctamente, mientras que si nos alteramos, nos perdemos la cabeza o perdemos los papeles, realmente nos vamos a confundir muchísimo y vamos a tener auténtico sufrimiento por el daño que esta energía va a hacer en nuestra trama nerviosa. Trama etérica, trama nerviosa. Dice, la potencia extraordinaria de Shambhala incidiendo en la vida de un discípulo es responsable a sí mismo de las energías del fuego eléctrico que determinan y promueven el proceso de la iniciación con sus inmensas posibilidades y oportunidades. Pensemos por un momento que tal vez la iniciación, como nos la explican, no sea del todo verídica. Es decir, ¿qué quiere decir? No se trata tanto de que un día te llamen y bueno, vas allí, etcétera, etcétera, ¿no? Como nos explican continuamente. ¿Quién sabe si no empezó muchísimos años con pequeñas aportaciones de energía hasta que llega un día que esa energía la trabajas bien, está perfectamente aposentada, entonces se te llama, se te prepara, se hace la ceremonia, te reconocen todos que ya te conocían como iniciado y a partir de ahí inicias un nuevo trabajo? Trabajo que puede ser muy doloroso porque te han dado más energía, te han dado ciertas claves interpretativas que a partir de ahí te va a remover todo lo conocido. Ya vienen las preguntas, ¿eh? Preparadlas, que ahora tenemos preguntas, ¿eh? Dice, no obstante, su elevada trascendencia, el centro de Shambhala, que ante la mayoría parece como algo misteriosamente lejano, no lo es realmente si nos atenemos a las reglas lógicas de la analogía hermética, mediante las cuales todo centro planetario, por elevado que sea, tiene su correspondencia en el hombre. Shambhala tiene así su correspondencia microcósmica en lo que a la actividad humana se refiere en la voluntad individual, cualificando a esta con ciertos elementos dinámicos de vida que se expresan como intención de permanencia vital, deseo de ser y propósito de realización espiritual. Intención de permanencia vital, deseo de ser y propósito de relación espiritual. La diferencia entre un discípulo y un aspirante es el grado de compromiso que se expresa mediante su voluntad. Un iniciado es puro acero, puro fuego, voluntad. Por eso a veces no caen bien a todas aquellas almas que todavía no han despertado la verdadera luz, que no son capaces todavía de salir de la conciencia de masa. Ese es el gran problema de la humanidad. Hay una parte muy elevada que es conciencia de masa. No le gusta que se les diga lo que deberían de hacer, no les gusta cumplir órdenes, no les gusta cambiar y por lo tanto son un auténtico obstáculo en la evolución. Pero hay que ser inteligentes y comprender que gracias a estas almas, los demás podemos avanzar porque tenemos un campo de experimentación. Tenemos un trabajo por delante inmenso, incorporarlos al sendero, respetando su punto de vista y poco a poco ser pacientes y esperar de que ellos despierten y den el paso. Bien, familia, llegan las preguntas, ¿eh? No os lo penséis tanto y adelante. Venga. ¿Qué, tampoco? Sí, yo te voy a hacer una, Jesús. Mira, en lo que hablaste de la interioridad de la rama, ¿no? Referente a la implicación del discípulo, pues esto significa que tiene que estar dispuesto a comprometerse, ¿no? A tener un grado de responsabilidad muy alto y a hacer un sacrificio, ¿no? Porque poco a poco tiene que ir entrando en el cambio de la impersonalidad y también adaptarse a esas energías que va recibiendo, que requieren mucha responsabilidad y mucho también mucho sacrificio, porque conlleva tensiones que tiene que saber alinearse con eso, ¿no? Con todo eso que afecta a la vida y. Es pasar, es poner en práctica todo aquello que se ha aprendido. Claro, desde el Claro. punto de vista de la literatura teosófica, esotérica, Rosa Cruz, por ejemplo, antroposófica, todo parece, bueno, hay que hacer un trabajo previo, nos parece maravilloso, nos apuntamos al resultado. No tantos se apuntan al trabajo de conseguirlo. Hay otros que se lo toman con mucha calma y si no lo consigo en esta vida, lo conseguiré en la siguiente, con lo cual implica que no voy a cambiar casi nada. Ya me va bien como estoy. Hay que decir que esto no debería de ser así. Cuando se pide este compromiso,
es porque realmente no se puede entrar, no puede entrar nadie en una rama, formar parte de él, que todavía estas cuestiones no las tenga perfectamente clarificadas. Es decir, no se puede admitir a nadie que no sea responsable, que no tenga la conciencia crística manifestada mínimamente, que no tenga un intelecto clarísimo, sobre todo que no demuestre amor, amor internamente hacia los demás. Y eso no tiene nada que ver con el intelecto, es decir, una capacidad de irradiar. Pues lo que sí te pide el maestro es que con tu mente ames a los demás. Y esta es una cuestión que la gente entiende perfectamente hablar, amar con el plexo solar o con el centro sacro, los genitales, hablando vulgarmente. Pero no se resiste totalmente a amar con la mente. ¿Por qué? Porque es nuevo. Y mientras el maestro no vea esta capacidad, ¿qué pintas allí? Además, si el maestro te aceptara y empezáramos a recibir esa energía y no estamos preparados porque no hemos limpiado los canales, tendríamos un auténtico karma. Nosotros y él, sobre todo él, como no quiere correr ese riesgo, ¿qué hace? Te espera, te espera. Te prepara, te presenta pruebas. Si sales airoso, otra prueba más. No olvidemos una cosa, salvo un caso excepcional, un aspirante, un discípulo, tendrá dos o tres pruebas en la vida muy duras. Depende del grado de adherencia. Pero por lo demás, es un trabajo muchas veces anodino, constante, solamente sufriendo en silencio, es decir, el tema de las energías, y habrá un momento que tal vez le permitan a de relumbrón, de cara al público, porque tiene que hacerlo, él dirá que lo hace, que se ha preparado y punto, ¿no? Y luego a partir de ahí ya lo apartan, el ostracismo, etcétera, etcétera. Y algunos, cuando desencarna, prácticamente parece que se borraran los archivos donde indican que aquella persona hizo esto o hizo aquello. Y hay infinidad de casos que lo revelan así. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Venga, más preguntas, Gloria. ¿No? Elena. ¿No? ¿No queréis preguntar? Pues vale, continuamos. Sí, Bueno, a yo ver, digo. decídete más pronto, ¿eh? Perdona. No, hombre, hay que ser más decisiva, Sí, más bueno, voluntad, estamos. más primer rayo, más primer rayo. Ven, sí, claro. Que estamos hablando, estás hablando todo el tiempo de trabajo, trabajo, pero el trabajo no hay que olvidar que es mental, ¿verdad? Te refieres al Hombre, trabajo a ver, mental. ¿qué es picar piedra para ti? Picar Coger tu piedra es martillo, trabajo. No, disertativo, no. discriminativo. Sí, es. Picar piedra para una persona de conciencia lemur que es, pum, golpear, Sí, ¿no? golpear físicamente, claro. ¿Qué haría una Exacto. persona de conciencia emocional con una piedra? Pues supongo que La lavaría, pintarla. la lavaría a ver si le De quitaba todas las colores, asperezas, ¿no? La sí, por ejemplo. intentaría embellecer, ¿no? Embellecer, ¿Y una sí. conciencia mental qué haría? La desmenuzaría, sabría qué hay dentro. Bueno, el granito. Cuarzo, Sí, feldespato y mica, ¿no? Conocemos el sí. peso específico, el volumen, ¡pum! Ya sabemos, pesa tanto, ¿no? Esto lo hemos Ajá. aprendido en el bachillerato, en la enseñanza, ¿no? Vale, Sí. muy bien. Pero a nivel interno, ¿qué tiene que desarrollar un ario? El sentido discriminativo. Y este sentido es el que separa la paja del grano, que aparentemente es muy sencillo, pero hay que decir que no lo es en absoluto, porque la dualidad nos rige hasta un extremo que no somos capaces de ver dónde está la verdadera luz y dónde está la parte que no es luz. En estos momentos, por ejemplo, de la pandemia del COVID-19, como se llame, se están dando unas circunstancias en la Tierra, incluso en nuestro país, que uno no sabe dónde está la luz y dónde está lo oscuro. El que es de luz parece que no la tenga, y el que tiene luz, uno no se fía de él. ¿Por qué? Porque hay algo que le dice que de por ahí la luz no puede venir. ¿Veis dónde estamos? Por lo tanto, ese sentido discriminativo no está todavía manifestado. No podemos creer en la intuición cuando todavía vivimos por debajo del diafragma. Cuidado, ¿eh? No nos creamos la intuición cuando todavía nos domina el triángulo inferior, el kármático, ¿eh? No. ¿Alguna pregunta más? ¿Milagros? Y de ahí, Dime, dime, ah, dime. perdón, Dime. No, dime, dime, dime. perdón, no, que diga Milagros si quiere primero, porque. Vale, mira, no, era que cuando habla de la potencia eléctrica que emana de Shambhala, ¿es potencia eléctrica así al pie de la letra o es El metafórica? rayo de Zeus. El El rayo. rayo de Zeus. Sí, de claro. Ya, ¿Por qué? A no ver, es quiero una que nos forma diga. simbólica de que el cetro tiene un voltaje increíble. Eso es para que nos hagamos una idea de Sí. que el talismán que hay en Shambhala es tan poderoso
que él tiene la potestad como gran iniciador que es, el gran maestro en la tierra es Sanat Kumara. Lo que pasa es que, claro, este ser no es de nuestra evolución, es una evolución muy diferente a la nuestra, de Venus, vino de allá, y vino de allá para hacerse cargo. Y claro, cuando él rompió lo que le habían dejado, pues parece ser que no le acabó de convencer mucho, pero bueno, eso nos puede pasar a todos, ¿no? ¿Dónde me habéis traído, no? Pero bueno, el servicio lo puede todo. Eso es una forma de explicarnos el grandísimo potencial que hay. Hay infinidad de películas en las últimas décadas, en la televisión, en el cine. A mí me gusta verlas porque todas tienen una clave esotérica, lo que pasa es que está adulterada con claves emocionales, astraloides, pero todos hablan de talismanes, de anillos mágicos, de lanzas, de espadas flamígeras, que en momentos puntuales irradian. Bien, estos talismanes existen en la Tierra, ¿eh? Lo que sucede que para activarlos habría que conocer el sitio, el lugar exacto donde están y sobre todo unas meditaciones específicas que unos cuantos en la Tierra, a través de poderosos mantras, en ciertos momentos pueden invocar. Eso hace que hayan caído imperios, que hayan crecido imperios, que ciudades en el pasado llegaran a ser lumbreras y que luego se colapsaron totalmente. Y esto va a pasar en este siglo XXI con ciertos países y ciertas grandes ciudades del mundo que tienen un esplendor aparentemente maravilloso, pero que van a colapsar porque el talismán que hay en la zona pues se le va a retirar la energía y automáticamente van a caer. Es como lo que nos sucede a nosotros cuando, como almas, decidimos retirarnos. ¿Qué hacemos? Vamos retirando la energía, ¿no? La conexión con su no en el reflejo. ¿Y qué pasa al final? Pues que desencarnamos. Así de claro. No hay otra. ¿Elena? No, nada, no. Yo pregunta no tengo, que este capítulo que continúa del anterior, que y el ruido, explicando. Sigue explicando la ley de la, bueno, la vinculación, ¿no? El tema de la vinculación. Todo es una gran red y lo que tenemos es que todo está interconectado y tenemos que aprender qué es lo que hay dentro de esa gran red, ¿no? ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Porque deben estar las grandes cosas, o sea, la buena voluntad, la inteligencia activa, el amor, todo está ahí. Bueno, pues solo era eso. Y bueno, lo de la rama y todo eso es un poco subidito de tono todo, pero él lo explica muy bien en el último trozo, ¿no? Cuando dice que todo es aplicable en analogía y lo que está arriba está abajo. Claro. Bueno, y esa es la reflexión que hay. Mira, hay una cosa que no deberíamos nunca olvidar. En primer lugar, el esoterismo no es democrático. En segundo lugar, no es discípulo quien quiere, sino quien puede. ¿Lo vemos? ¿Por qué no es democrático? Porque hay una ley de jerarquía que el que más capacidad tiene de irradiar es el que está arriba. Esto no debemos dudar sobre el tema, ¿eh? No es el que uno cree que le parece, no. Aquel que puede demostrar, y eso lo demuestra delante de todos, por eso no podrá aparecer un gran iniciado en la Tierra, sobre la Tierra, si no hay un porcentaje de humanos que sean capaces de resistir esa presencia. Que serán los que lo reconocerán. Esta idea peregrina para mí de que vendrá el avatar, el Cristo, como se llame, y todo el mundo lo va a conocer, es mentira, es falso. A Buda no se le reconoció y a Cristo tampoco en su momento, ¿eh? Ha sido después y aún así se toma como una tradición, como una religión, cuando en el fondo eran filosofías de vida nada más y no eran normas de obligado cumplimiento. ¿Por qué se han hecho normas de obligado cumplimiento? Pues porque no se ha entendido el mensaje, así de claro. ¿Por qué se han hecho tantos tratados sobre el budismo o sobre el cristianismo? Pues porque no se ha puesto en práctica. Teniendo en cuenta que lo que hemos contado siempre, hay un porcentaje de la humanidad de un 80% o un poco más que está viviendo por debajo del diafragma, conciencia de masa. No nos olvidemos eso, ¿eh? Eso es un auténtico hándicap. Ahora, aquellos que están por encima, si es que somos nosotros o no, o estamos un poco más despiertos, sí que tenemos la obligación de ser pragmáticos. Y ser pragmáticos indica escuchar el alma, la conciencia, y cuando está hablado hay que ser fieles. Si nos hemos equivocado, no se equivoca nadie, porque el trabajo se ha hecho. Es decir, nos hemos demostrado en una vida que podemos aplicar las voluntades psicológicas que darán
quedarán reflejadas en el cuerpo causal y serán utilizadas para la siguiente encarnación. Así se construirán nuevos vehículos. Mientras sin una encarnación no hacemos nada, no estamos aportando ninguna nueva cualidad. Por eso hay gente que apuesta por grandes cambios y padece muchísimo, porque está trabajando una energía muy novedosa para él, como alma. Pero a partir de ahí, en la siguiente encarnación, todo le da de otra manera. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vamos a leer la siguiente y pararemos ya. Iremos allá al descanso. Dice, al hablar de ciertos hechos objetivos relacionados con el arrama de segundo rayo, que tomamos siempre como ejemplo, nos referimos una y otra vez a Shambhala, a este centro máximo de tensión espiritual del planeta, de la misma manera que al tratar de definir ciertos hechos o circunstancias de la vida psicológica del hombre, consideraremos consustancial e indisolublemente los tres aspectos constituyentes de la conciencia, o sea, la voluntad, el amor y la inteligencia. Lo que antes en las respuestas que usted ha dado a las preguntas, si el discípulo, el estudiante, no tiene claro lo que significa la capacidad de la inteligencia, la capacidad de adaptación, básicamente la mente, el amor y el propósito, que sería la voluntad, realmente no vamos hacia adelante. No olvidemos que está muy bien conocer aquello de que somos una acción, una emoción y un pensamiento. Eso está muy bien. Pero hemos pasado esa etapa. ¿Somos capaces de profundizar más? ¿Somos capaces de reconocer que esos son energías poderosas que nos dan una respuesta muy clara de lo manifestado y al mismo tiempo nos revelan lo que no está manifestado y nos indican claramente que yo, cada uno de nosotros, somos los encargados de revelar eso? No es que venga un ángel y me lo dé, no. Es que uno, a través del método de preguntas y respuestas, va a entender mejor qué significa la inteligencia, qué significa la energía de cohesión, el amor, y qué significa esa energía que me impele, que me motiva, que me empuja a conseguir no sé qué, pero me sigue empujando. Y en el fondo esa energía no la podemos desligar de las otras dos. Es una tríada, y esa tríada no se puede entender por separado. Hay que trabajarla en conjunto. Una última pregunta y nos vamos ya al descanso. ¿No? Bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.